aquí tenemos a nuestra querida Pinocha, que está en el taller de reparación preparándose para la gran manifestación del día 12. La vamos a sacar perfectamente. Ahora la tenemos, bueno, como muchos querrían, con las tripas fuera, como veréis. Buenas noches, amigos, y bienvenidos un año más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Pues, amigos, siempre lo he dicho, la verdad a veces puede ser muy peligrosa. Y en este caso, vemos cómo la verdad se oculta a la opinión pública. Es increíble que, por ejemplo, se quiera quitar los delitos contra el rey, cuando se ataca al rey o cuando se quema una imagen, y sin embargo, ahora el Partido Socialista se ponga muy gallito cuando sale una piñata y empiezan a dar a la piñata para que se rompa, con la supuesta imagen del señor Sánchez. Pero esto es cuando lo hacen ellos, es libertad de expresión. Cuando lo hace la derecha, no, hombre, ¿cómo se va a permitir un magnicidio? Porque está incitando al magnicidio. Ese es el Partido Socialista, esa es la izquierda que gobierna nuestro país. Una izquierda que basa todo en la mentira y en el que constantemente utilizar la violencia y al otro no dejarle ni siquiera la libertad de expresión. Y por eso, amigos, a todos los amigos que están en Ferraz, la lucha continúa, seguiremos luchando hasta que caiga el sátrapa, que por cierto, el sátrapa, amigos, está a punto de caer, porque el monstruo del sátrapa, el monstruo de Frankenstein, amigos, tiene vida propia y ya empieza a actuar por su cuenta propia. Sánchez se creía que iba a controlar a todos estos partidos que forman ese gobierno Frankenstein, pero lo cierto es que ya no puede controlarlo. Junts va por su lado, Podemos va por el otro, los bilduetarras van metiendo la cerilla por otro, mientras que el PNV, amigos, empieza a ver las cosas cada vez más claras. Lo cierto es que estos tres decretos que Sánchez quiere aprobar, atención, y luego hablaremos de uno de ellos, que es el que teníamos hablando hace mucho tiempo, ese era de ese decreto, el artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil, ojo, que le daba a la amnistía, le daba por lo menos hasta que se aplicara un tiempo de 2 años, pues Junts ha dicho que no. Pero ojo que en ese decretos de Sánchez se aprueban muchísimas cosas, al estilo Milei, eso sí, con medidas, que algunas buenas y otras muy malas. Y ahora, atención, hasta 3 veces ha llamado al Partido Popular. Pero miren cómo ha reaccionado la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso. En estos momentos no podemos darle ninguna bombona de oxígeno a Sánchez, amigos, porque el problema de España es Pedro Sánchez. O es Sánchez, o salvan a Sánchez, o salvan España. Tiene que decir el Partido Popular. Estas son las palabras de la señora Ayuso. Bueno, yo al gobierno, a este gobierno y tal y como están haciendo las cosas, no les daba ni agua. No estoy aquí, creo que no estamos aquí para salvarles la cara. Cuando no están tomando una sola medida sensata, cuando cualquier ocurrencia y cualquier barbaridad lo pactan con sus llamados socios,
y luego se recurre al Partido Popular cuando no le salen los números. Por tanto, que se busque en la vida al gobierno si pretende seguir estando secuestrado en manos de minorías que odian a España y que nunca se ponen a trabajar por el bien de todos. Al gobierno le importa. ¿Cree entonces que el PP debería votar en contra? Creo que el PP no debería ayudar en nada al gobierno, en nada. Que se busque el gobierno los problemas que él mismo ha provocado, que se busque la solución, es el solito, que es donde él se ha metido. Y cada vez que el Partido Popular ha hecho pactos de Estado y le ha propuesto cosas, le ha tendido la mano, el gobierno le ha escupido literalmente porque se ha montado ese muro antifascista en el que todo el mundo es antifascista y cualquier barbaridad que pacte el gobierno es, por lo menos no gobierna la derecha. Bueno, pues como ahora tú has decidido encerrarte en tu muro antifascista, que los que se supone que son antifascistas te ayuden a ti a solucionar los problemas que tú mismo estás provocando. Pues efectivamente, amigos, que solucione sus problemas. Es que si ahora mismo el Partido Popular no ayuda a Sánchez y no aprueba esos tres decretos, atención, que Sánchez no cumpliría con las exigencias de la Unión Europea. Atención, que Sánchez no recibiría esos fondos europeos y esos fondos europeos que en su momento le han llevado a Sánchez a ir recibiendo poco a poco pues bombonas de oxígeno, en esta ocasión se le mataría, porque estaría fuera de lo que le pide Europa. Ahora sí, Sánchez no podría gobernar. ¿Por qué? Porque directamente no podría llevar a cabo sus políticas. En este caso es Junts, Podemos, el Partido Popular, Vox. Los únicos que le pueden apoyar son Sumar y la Esquerra Republicana. Pero lo cierto, amigos, que la situación es una situación que no se lo podía imaginar el centro derecha. Es una situación para acabar de una vez por todas con Sánchez. Al Taur se le acabó la suerte. Vamos a escuchar a Feijó, que de momento dice que no va a aprobar esos tres decretos. Vamos a estar toda la legislatura poniendo soluciones a disposición de los españoles, pero no le vamos a arreglar los problemas internos del desgobierno. Y en todo este despropósito, la segunda red de seguridad, la primera eran el Partido Popular, la segunda que tiene España son las comunidades autónomas, 14, en las que el Partido Popular gobierna, actuando como contrapeso de sentido común a los desmanes. Pues a ver si el sentido común, señor Feijó, lo mantiene y actúan de contrapeso a los desmanes de Sánchez. Ojo, que esto significa, amigos, si Sánchez no aprueba estos decretos, significa que no podrá llevar a cabo su investidura, perdón, su legislatura. En definitiva, la situación, por momentos, se le está agravando a Sánchez. El monstruo ya anda solo, sin ningún tipo de control, y Sánchez ya no tiene capacidad para controlarle, porque Junts ha dicho que hay que negociar todos esos decretos antes de llevarlos al Congreso de Diputados. Y ojo, que en esos decretos ya sí que son leyes que le obliga a la Unión Europea y Sánchez no se puede echar para atrás. Pero también ahí estará el señor del PP, este señor del PP, el Borja Sémper, que ya nos hace leudar. Mientras Ayuso, por un lado, dice que no hay que darle ni agua al señor Sánchez, mientras Feijóo dice que hay que aplicar el sentido común, pues Borjita empieza a decir que, bueno, que hay que mirarlo. Pues que hay que mirar, Borja, que hay que mirar. Que tenemos a Sánchez al pie de los caballos, que es el momento clave para tumbarle, para que la legislatura dure menos que nada y haya nuevas elecciones. Pero con Borjita, amigos, pensando en los chanquetes y en el verano azul, puede pasar de todo. Escúchenle. Abstención a las medidas económicas planteadas por el Gobierno en el supuesto de que fueran aceptadas estas tres consideraciones. En primer lugar, deflactar la tarifa del IRPF a las personas con ingresos inferiores a 40.000 euros. Clama al cielo esta subida de impuestos que sufren las rentas por debajo de 40.000 euros y el Gobierno sigue recaudando y sigue sin deflactar el IRPF. En segundo lugar, bajar el IVA a la carne, al pescado y a las conservas, que como ustedes bien saben también, porque hacen la compra, igual que nosotros, igual que yo, son bienes de primera necesidad. Y en tercer lugar, reconsiderar la subida del IVA a la luz y el gas, especialmente a las rentas más bajas. Si se cumplieran estos tres requisitos, nosotros estaríamos dispuestos a valorar la posibilidad
de una abstención. Pero este hombre, amigos, ¿de qué estercolero le han sacado? Es que le falta un hervor. O sea, por bajar el IVA a la carne, por bajar cuatro chorradas, le vas a dar a Pedro Sánchez una bombona de oxígeno para que pueda destruir España. ¿Pero de qué planeta te han sacado a ti, chaval? ¿De dónde has salido? ¿De qué montaña de heces has salido? Pero esto, amigos, es una tomadura de pelo, que está Pedro Sánchez a punto de caer, que no hay que darle nada, ni un centímetro, porque se te remueve y luego te muerde, como dice la señora Ayuso. Si le habéis ofrecido 1000 pactos y lo único que os ha hecho es dar coces. Si mañana os abstenéis, al día siguiente, al minuto uno, ya os está insultando y tomando el pelo y siguiendo con su plan de destrucción de España. ¿No te has enterado todavía, Semper? ¿No te has enterado que está la gente todos los días encerrada? ¿No te has enterado que han salido miles y millones de personas a las calles para protestar? ¿No te has enterado que los jueces han dicho que está dando un golpe de Estado? ¿No te has enterado lo que pasó en el Parlamento Europeo? No, pero si baja el IVA la carne, ya nos las tenemos. Pero esto ya es el colmo de los colmos. Como pase esto, amigos, puede ser un golpe de mano contra lo poco que queda de democracia y contra la libertad, que va a ser aprovechado con Sánchez, como siempre, para mantener su ruta, su hoja de ruta. Y hoy, amigos, pues ¿de qué tenemos que hablar? Pues la MEMA, ya hemos visto la MEMA, que dice que los trabajadores que se den la baja a ellos, se den la autobaja. Y lo dice la misma, que cobró una baja ilegal de 13.000 euros cuando era médico. Lo dice la MEMA. Pero ojo, que hoy en el programa, amigos, no se lo pueden perder, porque después de la entrevista que han hecho recientemente al señor Villarejo, diciendo que el 11M se realizó con los servicios secretos de Marruecos, presuntamente de Marruecos, y de Francia, después de las denuncias sobre el jefe de los servicios secretos, que lo vamos a ver, que ya lo denunciamos el año pasado, en el que se decía claramente, los saharauis decían que el jefe de los servicios secretos de Marruecos había intervenido en el 11M, amigos. Hoy lo tenemos que ver, porque son ya muchas las piezas que llevan al 11M, servicios secretos de Marruecos, servicios secretos franceses. Y el gobierno, le podemos asegurar, lo sabe perfectamente, tanto de unos como de otros. Y hoy también hablaremos de la isla del señor Epstein, de ese tipo que directamente utilizaba las lolitas para satisfacer los deseos sexuales de ricos y famosos, y sobre todo de los demócratas, porque ahí estuvo Clinton, ahí estuvo también el señor Obama y, cómo no, la momia de Washington. Y, amigos, hablaremos, atención, de esa enfermedad que están sufriendo los ciervos en Estados Unidos. Le llaman los ciervos zombies. Al parecer es una enfermedad muy parecida a las de vacas locas, que provoca que los ciervos pierdan la noción de dónde están y cree una auténtica agresividad. Y están viendo si esa enfermedad se puede transmitir a los hombres. Atención, que esto es muy grave. Empezaremos a informar y a ver cómo se van desarrollando las cosas. Y como siempre, amigos, me quieren acompañar en esta lucha contra el eje del mal, porque con nosotros van a estar los mejores, con nosotros va a estar el gran José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera también estará, amigos, nuestro querido Gabriel Araujo. Junto a Arancha Cabello también tendremos a Teresa Gómez en un programa que no todos ustedes no se pueden perder. Bueno, en primer lugar de todo, feliz año nuevo a todos, a toda la gente de buen corazón, a toda la buena gente que ve Distrito TV. En segundo, recordarles dónde nos pueden ver, en la TDT de Madrid, en la TDT de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Valencia, de Murcia, de Sevilla, de Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones que se pueden bajar ustedes en los teléfonos móviles, en los televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, cómprese un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. También nos pueden seguir por www.distrito.es. que también se puede bajar o ver en cualquier televisor inteligente. Pero a todos los amigos de Estados Unidos, pues nos pueden seguir a través de Roku y nos pueden mandar
pues como siempre, sus mensajes a las redes sociales que tenemos, Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. Y los mensajes al teléfono de WhatsApp, que lo tienen ustedes en pantalla, al 669-728673. Y vamos a empezar, porque son muchísimas las cosas que tenemos que contar. Amigos, son muchísimas las cosas que tenemos que contar. Porque Sánchez, amigos, está directamente desesperado. Hasta en tres ocasiones ha llamado en 24 horas, en solo 24 horas, al Partido Popular. Después del bofetón que le ha dado el señor Puigdemont, ojo que Sánchez está en una situación límite, la peor situación que se podría imaginar, con tres decretos que son obligatorios para cumplir con requisitos de Europa, para recibir el dinero de Europa, y ojo que no tiene los apoyos. ¿Por qué? Porque mintió cuando dijo que había llegado a un acuerdo con Junts para esta legislatura. No, el Junts solo le hizo presidente de gobierno para que fuera investido presidente. No fue un acuerdo de legislatura. Y ahora le están pasando las facturas a sus propias mentiras, amigos, a sus propias mentiras. Y después de crear un gobierno Frankenstein, después de decir que va a hacer un muro contra la derecha, ahora viene a pedir ayuda a la derecha, a esa misma derecha que la llama fascista, a esa misma derecha que la escupe, a esa misma derecha que la trata de forma inhumana. ¿Ahora quiere que le ayuden? Pues no, señores, señores de la derecha, no tienen que ayudarle para nada. A Sánchez no hay que darle ni una gota de oxígeno. Y ustedes dirán, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué Junts no apoya a Pedro Sánchez? Llevamos mucho tiempo diciéndoselo. Ese Real Decreto, amigos, que en su artículo 103, estamos hablando del decreto 6/2023, añade el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Y qué dice ese artículo? Para que ustedes entiendan por qué Junts no quiere aprobarlo. Pues dice que los jueces que eleven una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia Europeo para aplicar la amnistía pueden suspender la ejecución hasta que le responda el Tribunal Europeo. ¿Esto qué significa? Pues que directamente puede tardar en aplicar la amnistía 2 años. Y ese Real Decreto, ¿qué es lo que hace? Pues directamente deja sin efecto el artículo 10 de la Ley de Amnistía. Si es que ahora mismo está el jaque y el mate prácticamente a nuestras manos. ¿Por qué? ¿Qué dice la Ley de Amnistía? Dice que dejaría sin efecto el artículo 10 de la Ley de Amnistía, que estipula que se aplicará por los jueces en un plazo máximo de 2 meses. Atención, desde la entrada en rigor de la ley, y sin que pueda suspenderse ni por la presentación de un recurso. ¿Y qué dice los decretos ómnibus? Pues que cuando un juez tenga constancia de que si tiene que aplicar la amnistía o no, puede hacer una cuestión prejudicial a Europa. Y Europa, como mínimo, va a tardar 2 años. Y mientras tanto, no hay amnistía. Por eso se para en seco a Puigdemont. Por eso Puigdemont se niega. Y ahora viene, amigos, y dirán, ¿y por qué no lo hace el Partido Popular? ¿Por qué no lo aprueba? Pues no tiene que aprobar por una sencilla razón. Porque es que Sánchez no tiene más remedio que aprobar esto sí o tiene que marcharse. Porque es una de las condiciones que le pone la Unión Europea. Es obligatorio cumplimiento. No se crean que lo ha hecho porque es un estadista. No, porque le obligan a recibir, a hacer esto, recibiría los fondos europeos. Sin esto se queda sin fondos europeos. Y ojo, se queda sin legislatura. Es el momento clave. Es el momento clave. En este decreto, pues también estamos hablando de 129 artículos. Pues se habla de servicio público de justicia, de la función pública, del régimen local y de mecenazgo. Y te viene ahora el Borjita. Que si baja el IVA, que si sube. Pero tío, ¿de dónde has salido tú?
O sea, es que no hay alguien mejor en el Partido Popular para que hable, o alguien ha autorizado a este hombre, porque esto es un suicidio. Si la aprueban estos tres decretos, esto es un suicidio, directamente. ¿Está dispuesto el señor Feijóo a suicidarse? Pues yo creo, amigos, que más vale salvar a España de Sánchez que provocar un suicidio por no tener el valor de enfrentarse a un tipo que está dando un golpe de Estado. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, en estos momentos tenemos que continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contarles y tenemos que hablar de la situación. Es una situación que nunca nos hubiéramos imaginado. Tenemos a Pedro Sánchez por primera vez contra las cuerdas. Señor Feijóo, Sánchez está al borde del abismo y depende de usted, de que le dé la última puntilla. Mire lo que dice la siguiente noticia. Dice, la conjunción planetaria y parlamentaria que busca el gobierno para salvar sus tres decretos. Pues, ¿cuál es la conjunción planetaria? Pues aquellos que escupía directamente, pues que le voten ahora. Porque ni Junts, y ojo, Podemos tampoco, le van a ayudar. Por lo tanto, este gobierno Frankenstein, pues en vez de ir en una dirección, los brazos van por un lado, las piernas van por otro y se empieza a descomponer porque ya huele a podrido. Vamos a seguir. Dice, el gobierno busca en extremis el apoyo del PP a sus decretos y Bolaño, atención, llama a Cuca Gamarra. Mira, el Bolaño, el bufón de la Moncloa, llamando a Cuca Gamarra. Hay que aprobarlo sí o sí, que si no perdemos los fondos europeos. ¿Qué hacemos? Señores, yo se lo digo así. Yo se lo digo así. Directamente, yo no votaría. Pero dice la siguiente noticia, el PP votará en contra de los tres primeros decretos de Sánchez y lo dejará a merced de sus socios. Ojalá que el PP vote en contra de esos tres primeros decretos y que los deje a merced de sus socios. Tenemos al otro lado de Sky a Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y feliz año. Feliz año a vosotros. Además, hoy feliz año porque nunca nos hubiéramos imaginado que aparecería el año con esta buenísima noticia, ya que Sánchez está prácticamente en el abismo. No puede aprobar estos tres decretos que le obliga a Europa para que le dé los fondos europeos. Junts ha dicho que, lógicamente, tienen que negociarlos con ellos. Si los negocian con ellos, no cumpliría ese artículo 43.3 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y, por lo tanto, pues Sánchez está ahora mismo pues, intentando que el Partido Popular ceda a ese apoyo, haya una abstención. ¿En qué situación están ahora mismo las cosas, Teresa? Bueno, es una exigencia, por supuesto, de Europa para que nos desbloqueen esos fondos, pero es que además es una exigencia que ya lo pide la Unión Europea. Es decir, la ley de la amnistía no se podría aplicar siempre y cuando estuviese en curso una cuestión prejudicial. Entonces, como Europa no se fía, ni muchísimo menos, en este caso de Sánchez, le están obligando a Sánchez, si quieres los fondos, tienes que incluirla. Porque no nos fiamos de tu palabra, porque esto te lo obliga a Europa, pero no nos fiamos de que tú la vayas a cumplir. Por lo tanto, como a ti te interesan esos fondos, tienes que incluir esto en la ley. Pero aún así,
A mí me gustaría recalcar que la ley de europea ya recoge que mientras que haya una cuestión prejudicial, como es en este caso, en cuanto se entre en vigor la ley, se plantea esa cuestión prejudicial al TJUE, en cuanto hay esa cuestión prejudicial, se paraliza, ¿no?, la aplicación hasta que un tribunal europeo resuelva de pues si es constitucional o no lo es, si es legal o no lo es, ¿no? Y que hay, o sea, yo a mí, por lo que me dicen fuentes judiciales aquí en el Tribunal Supremo, ellos están totalmente convencidos que Europa va a decir que es totalmente inconstitucional por varios motivos, por el tema que hemos hablado ya en múltiples ocasiones, por el tema de la malversación, por el tema del terrorismo, porque incluso el delito de sedición, que en este caso pues ha sido eliminado de nuestro código penal, pero este delito incluso en otros países pues está penado con una mayor pena, ¿no?, que lo que estaba en España. Pero bueno, tiene grandes deficiencias esa ley de la amnistía, entre otro motivo, porque yo creo que es totalmente inconstitucional, pero que lo que me dice que mis fuentes judiciales es que posiblemente en un futuro Europa diga que no es legal, porque recoge unos aspectos que no son amnistiables, ¿no? Teresa, en este momento, imagínate, si no se aprueba esos tres decretos, imagínate que no se aprueban, ¿cuál sería, en tu opinión, la situación de Pedro Sánchez de cara a la legislatura? Perdón. ¿Cómo se quedaría Sánchez? ¿Que Sánchez estaría prácticamente a pie de los caballos o todavía podría dar una vuelta a esta legislatura? A ver, Sánchez va a intentar aguantar todo lo que sea posible, pero será una legislatura totalmente ingobernable, como hemos hablado en otras ocasiones. Es decir, los separatistas no dan su apoyo y ya, vale, tú tramitas la ley de la amnistía y ya te vamos a apoyar en todo. Por supuesto que no. Y ahora se han dado cuenta de que la ley de la amnistía, posiblemente esto no va a poder salvar a los golpistas catalanes y, por lo tanto, no van a apoyar a Sánchez. Y cada vez que quieran algo y que quieran el apoyo de Sánchez, van a pedir algo. Es decir, Bildu también va a ir cada vez que Sánchez quiera aprobar algo, quiera aprobar los presupuestos, tenga algo que aprobar, va a pedir algo siempre a cambio. No es, bueno, nosotros te lo damos al principio, tú nos das esto y ya tienes nuestro apoyo durante el tiempo que dure la legislatura. Pues no, o sea, el gobierno de Sánchez, que no sé si terminará o no el mandato, ¿no? Pues no, obviamente no, cada vez que tenga que aprobar algo va a tener que ceder algo más ante sus socios. Y en el tema de los independentistas catalanes, que era tan importante, que era imprescindible el tema de la amnistía, como ven que posiblemente no va a ser posible, porque no es una cosa que dependa únicamente de España ni que dependa de Sánchez, dado que pertenecemos a la Unión Europea y las leyes europeas están por encima de las leyes que pueda tramitar aquí el Ejecutivo, pues se ha dado cuenta que Sánchez, aunque él pensara que tenía todo el poder, pues no lo tiene y que, por lo tanto, si ellos no van a conseguir lo que pretenden, pues no van a dar su apoyo a Sánchez. Entonces llegará un momento en el que el gobierno, como bien digo, va a ser totalmente ingobernable y Sánchez se tendrá que plantear qué hacer. Pues Teresa, como siempre, un placer tenerte aquí en El Mundo al Rojo y recordar a todo el mundo que para conseguir este tema, pues sí, la crónica de Teresa Gómez en OK Diario. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un abrazo enorme. Y amigos, vamos a continuar presentando a nuestros dos invitados que se acaban de incorporar. Con nosotros está el diputado nacional, don Juan Diego Requena. Don Juan Diego, un placer tenerle aquí y feliz año. Y lo mismo digo, el placer es mío y feliz año. Y con nosotros, amigos, también está el señor don Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Buenas noches, feliz año. Feliz año. La pregunta del millón. Señor Requena, ¿el Partido Popular va a aprobar o va a intentar que se apruebe esos tres decretos, como ha dicho el señor Borja Sémper, que ha dicho que si se baja el IVA, que si la abuela fuma, que se van a abstener? ¿O el Partido Popular va a hacer lo que ha dicho el señor Feijóo o lo que ha dicho el señor Ayuso, que no hay que darle ni un centímetro a Sánchez, que está en estos momentos dando un auténtico golpe al Estado de Derecho?
Lógicamente, el Partido Popular no está para salvar a Sánchez, el Partido Popular está para salvar a los españoles. Nosotros hemos pedido tres cuestiones claras, ¿no?, y que son de importancia para los españoles. Es rebajar el IRPF, rebajar el IVA de los alimentos, del pescado y las conservas, y también reconsiderar esa subida del IVA y de los productos energéticos que tiene este Real Decreto y que es lo que pretende Sánchez. Nosotros, por tanto, en ese sentido, como no han querido hablar con nosotros, es Pedro Sánchez el que ha querido levantar un muro contra la derecha, donde dentro se quedaba él con sus socios, a los cuales ya advertimos que le iban a dar muchos problemas de gobernabilidad, pero también muchos problemas al conjunto de los españoles, Junts, Bildu, Esquerra, Podemos. Si Pedro Sánchez cree que debe aplicar la receta económica de Bildu y de Sumar o de Podemos, si Pedro Sánchez cree que debe aplicar medidas que salven o que ayuden o que generen distancias y desigualdad entre distintos españoles, desde luego que para ese tipo de medidas, para ese tipo de decretos, que no cuente con el Partido Popular ahora ni, por supuesto, en un futuro, ¿no? Esa es la realidad. Hace dos semanas, antes de la aprobación de estos reales decretos, el Partido Popular pidió a la vicepresidenta Teresa Rivera y a María Jesús Montero que se sentasen con el Partido Popular para pactar aquellas medidas que fuesen de verdad de impacto beneficioso para los españoles, que estamos viviendo en una situación muy crítica, un invierno que se presume que va a ser muy frío, para hablar de medidas energéticas, pero también para hablar de medidas económicas. Y no quisieron saber nada. Ahora, cuando le están fallando de los que le hicieron presidente, pero sí, qué ahora, clase de ahora le ha llamado hasta tres ocasiones al señor Bolaños. Algo inaudito, o sea, algo que no había pasado en una legislatura pasada ni había pero pasado. Bueno, así son los taures, que juegan con ventaja, ¿no? Bueno. Señor Araujo, ¿usted qué opina en esto? ¿Cree que se van a aprobar esos decretos? ¿Que se va a abstener el Partido Popular? Si no salen estos decretos, ¿puede ser el principio del fin de Pedro Sánchez? Bueno, en un principio, recuerdo que hace algunas semanas hablábamos nosotros que no había necesidad de esos decretazos cuando es un instrumento únicamente que tiene que ser utilizado cuando es de urgente y extrema necesidad. No había ningún tipo de necesidad con las cuestiones, por ejemplo, que se ponen, van a entrar en vigor en junio de este año, o sea, faltan seis meses todavía para muchas de las medidas que venían en este decreto. Y bueno, este es un órdago más del independentismo que está realmente, sabe el poder que puede ejercer sobre el gobierno de España y en este caso está ejerciendo su manera de chantaje. Esto lo sabíamos ya en la investidura, en los discursos de investidura sabíamos que esta legislatura iba a ser muy, muy difícil. Como decía Teresa, no creo que esto ponga en entredicho el plan de Sánchez, que es el plan de cambiar absolutamente del régimen, que eso lo sabemos, y este es un plan que ya ha cumplido esta primera fase, que es el blanqueamiento de todas estos dogmas de fe del secesionismo. Esa primera fase ya se ha cumplido, la agenda está perfectamente escrita, está negro sobre blanco, y bueno, tenemos que seguir denunciando y oponiéndonos, ¿no?, a este plan terrible, este plan absolutamente déspota de Sánchez, ¿no? Pues vamos con este tema, amigos, porque es muy, muy, muy importante, porque atención, miren esta noticia, dice: Junts exige a Sánchez que retire los decretos para negociarlos o los tumbará el miércoles. Señor Requena, estamos hablando de que el artículo 103 del Real Decreto 6/2023 añade el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que lo que hace directamente es que si hay una cuestión prejudicial, esta cuestión prejudicial vaya al Tribunal Superior de Justicia Europeo y que paralice la amnistía, que puede paralizarla hasta dos años. Esto directamente tumba el artículo 10 de la Ley de Amnistía, que dicen que tiene que aprobarse, tiene que ser efectiva inmediatamente. Si Sánchez se pone a negociar con Junts y cambia esta ley, esta nueva ley, que es una exigencia de Europa, ojo, que ya es, digamos, esto es un artículo complementario a otra exigencia de Europa, ¿qué va a hacer Europa? ¿Qué va a hacer Europa? O sea, lógicamente no nos darían los fondos europeos, no nos darían, porque esto es una cosa que va con otra, pero ¿cómo puede reaccionar Europa? Aparte de todo lo que está ya viendo Europa de este tipo.
Bueno, efectivamente, yo lo dijimos aquí, además debatimos acerca de esto hace no mucho. Creo que tenemos una esperanza puesta en que Europa efectivamente pare esta infame ley de amnistía, que efectivamente pare definitivamente esta desigualdad que se está haciendo entre españoles. Junts hace lo que sabe hacer, es presionar, presionar y presionar para conseguir su único objetivo. Y el gobierno también hace lo que debe hacer, es ceder y ceder, ceder por estar un día más en el sillón. Una de las posibilidades precisamente está el apercibimiento que nos puede hacer Europa, tildarnos de que esta ley pueda ser pues contravenir el derecho europeo, contravenir la de igualdad entre los Estados miembros, pero también aquí se abre el debate que sea abiertamente inconstitucional. Y también existe otro instrumento, las advertencias de Europa tienen además consecuencias económicas y efectivamente puede darse la circunstancia de que los fondos europeos, ya sean los de transformación y resiliencia o sea los fondos ordinarios que tengamos y que recibamos por la cohesión, puedan ser paralizados hasta que esas advertencias y esas recomendaciones que nos hace Europa en favor del ordenamiento jurídico pues se reconduzcan. Pero fíjate, lo más curioso de todo esto es que tiene que ser Europa la que nos diga que lo que está haciendo precisamente Pedro Sánchez no va por el mejor camino posible ni en igualdad, ni en justicia, ni por supuesto lo que hemos defendido y lo que hemos denunciado en el pasado con esta infame ley de amnistía, ¿no? que es algo, pues, no sé. A los demócratas es para los demócratas inconcebible, lógicamente. Señor, ahora voy a hacerle la siguiente noticia. O sea, vamos a darle vueltas a todo esto. Lógicamente, si el Partido Popular se abstiene, estamos diciendo que la ley de esta ley, esta reforma de la ley de juiciamiento civil, tumbaría directamente el artículo 10 de la ley de amnistía y Puigdemont hasta dentro de 2 años no se sabría si se puede aplicar la amnistía o no se puede aplicar la amnistía. Claro, también, ¿qué hacemos? ¿Le tumbamos a Sánchez, le quitamos cualquier tipo de oxígeno para tumbarle o alargamos el suplicio a 2 años? ¿Usted qué lo que haría si fuera fijo, señor Araujo? Bueno, si fuera fijo haría lo que Ayuso, ¿no? Haría realmente una oposición mucho más contundente, ¿no? El gran problema, don Jesús, es que el artículo 45.b dice que el juez podrá suspender, no que deberá suspender. Esto es el tema de los verbos en la cuestión legislativa, la técnica legislativa tiene muchísima importancia porque es realmente discrecional. Pero el juez ¿habrá algún juez que ponga una cuestión prejudicial y que la suspenda la amnistía hasta que el Tribunal Superior de Justicia Europeo diga su opinión, ¿no? Claro, pero puede un juez decir, no, como esto dice que podrá, pues o lo aplico directamente. Es que hay que tener mucho cuidado con este tema, ¿no? Y luego aclarar dos cosas. Hay ahora mismo dos vertientes diferentes en Europa, porque estoy viendo algunos debates y tertulianos que están equivocados con el tema. Hablan de Europa, Europa, y ahora mismo hay dos escenarios diferentes en Europa. Primero, está el informe que ha pedido el Senado al Consejo de Europa, sí, que no tiene nada que ver con el Consejo Europeo, son dos instituciones completamente diferentes que están mezclándose conceptos, ¿ok? Por un lado tenemos el Consejo de Europa, que son los 27 de la Unión Europea, más 19 países más, Armenia, Kazajistán, en fin. Esto es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, es el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este es el informe que ha pedido el Senado a instancia del PP con respecto al Grupo de Viena, ¿verdad? Ese grupo de trabajo para que elabore un informe. Sí. Eso por un lado. Que esto realmente, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos... De Venecia. Que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es realmente un tribunal que únicamente se puede anular a través de un recurso de revisión. Recordemos que en el año 2015 se reformó el Código Penal para precisamente poder acoger las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Que en este caso, la amnistía, no habría manera, porque un recurso de revisión es para casos penales que ya estén tramitados en el Tribunal Supremo. Sí, pero por ejemplo, o sea, eso lo tenemos claro. Uh-huh. Si estamos hablando que el Consejo de Europa, su organismo, directamente hace un informe, y ese informe es negativo contra la amnistía, eso es demoledor porque sería la base para ese informe, la base para el Tribunal Superior de Justicia Europeo,
pues directamente cuando se haga una acción prejudicial, tumbarlo. Claro, la pregunta es cómo ese informe negativo, cómo se aprovecha jurídicamente. Esa es la gran interrogante. Porque bueno, ahí están los juristas. Ahí está el tema, Tenemos un tribunal supremo que tiene unos juristas de primer orden. Vamos a seguir con este tema, porque atención a esta noticia que dice que el gobierno directamente admite que sus pactos con Esquerra Republicana y Junts pueden suponer un agravio para el resto de España. Señor Requena, hasta Sánchez ya admite que su pacto, lógicamente, ha llegado al poder con el dinero del resto de los españoles. Y claro que es un perjuicio para el resto de España, porque el resto de España va a tener que pagar la deuda sin control de los independentistas. No sé si ha salido últimamente, me parece que se están gastando 3.000 millones más en 6.000 funcionarios más después del 1 de octubre en Cataluña, que es una comunidad que está en quiebra total y se está manteniendo gracias al esfuerzo fiscal que está haciendo el resto de España. Efectivamente, la solidaridad de una comunidad rica con el resto de España, con las comunidades menos ricas, en este caso brilla por su ausencia, y son precisamente las comunidades más ricas las que más se están beneficiando. Mira, los pactos de Pedro Sánchez son abiertamente desiguales e injustos con el resto de los españoles. No solamente lo reconoce Pedro Sánchez, sino que también reconoce los propios votantes del Partido Socialista, que un 40% están contra de la amnistía, que la casi totalidad del resto de los españoles no independentistas están en contra de estos pactos tan absolutamente desiguales. Esto tendrá una factura clara y una factura en términos electorales. Yo estoy convencido que probablemente no se llegue a los dos años estos que se puede suspender la aplicación de la ley de amnistía, simplemente porque Pedro Sánchez se enfrenta en este año, en este complejo año electoral, a distintos retos electorales que le van a hacer perder reiteradamente las elecciones en base a sus decisiones. No vale siempre el mentirle a todo el mundo todo el tiempo, porque al final acaba costando y esto va a tener un coste electoral. Y tampoco se puede apelar constantemente a la memoria frágil que puedan tener los españoles, y que es con lo que ha estado jugando este gobierno, para decir que de un escándalo tapo con otro y otro y otro, y mientras van pasando los días y yo aguanto un día más en el poder. Por tanto, no solamente se da cuenta Pedro Sánchez, se dan cuenta los españoles, se dan cuenta las bases y votantes socialistas, y efectivamente ese tipo de pactos de la desigualdad, que es lo que profundamente se está atacando entre los españoles, va a tener costes electorales muy importantes, y probablemente detrás de ese reconocimiento esté una enmienda o generar otro escándalo que tape el anterior para ver si se olvida. Pero desde luego me parece absolutamente aberrante todo lo que está pasando. Y difiero con el señor Araújo. Nosotros estamos haciendo, en el tiempo en el que llevamos, que son pocos plenos, y del silencio absoluto que ha habido legislativo por decisión del gobierno en funciones de Pedro Sánchez desde el 23 de julio de la convocatoria de las elecciones hasta el pleno casi primero de control que hubo antes de Navidad, estamos haciendo una oposición pertinaz. Lo único que se le escucha es que quiere pactar. Él quiere pactar con Sánchez. No, es lo único que se le escucha. Feijóo quiere pactar por el bien de los españoles. Feijóo quiere pactar por sacar de la situación en la que estamos, viviendo por este gobierno, ¿no? Y sacarnos de esa desigualdad, sacarnos también de los problemas económicos que estamos viviendo, sacarnos de la situación y la grave crisis institucional y económica que se está viviendo. Y eso es lo que quiere Feijóo, y alejarse, por supuesto, también del titular y del tuit, ¿no? Pues amigos, vamos a continuar con esta noticia que dice: Sánchez podrá lanzar medidas controladoras de la prensa crítica si son justificadas y proporcionadas. Dice: la presidencia española de turno de la Unión Europea ha servido para impulsar un cambio normativo que vuela a intento de control de Pedro Sánchez de la prensa crítica. El texto se llama Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación y ha recibido un impulso decisivo con el paso de Sánchez por esa presidencia de turno europea. Todo se hace bajo la fachada de una defensa del derecho de los ciudadanos a acceder a una información libre y plural. Pero lo cierto es que ha confirmado a los gobiernos su capacidad para decidir qué es considerado como información libre y plural y que no. El gobierno español califica la norma europea como una herramienta fundamental para proteger la libertad de expresión, la libertad e independencia y el pluralismo de los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los digitales. Y efectivamente es que si la norma cuenta
con una correcta justificación y es proporcionada, los gobiernos de los Estados miembros podrán emitir nuevas normas de regulación de la prensa. Un nuevo comité se encargará de la función de supervisión de estas normas nacionales, pero ese comité estará compuesto por representantes de las autoridades u organismos. Es decir, lo controlarán los políticos y no los jueces. Eso es lo que quiere Sánchez, amigos. Pues siempre le digo, saben ustedes que la verdad a veces es muy peligrosa. Y contar la verdad supone enfrentarse a gente muy, muy peligrosa, como algunos que pues rondan por el Palacio de la Moncloa. Señor Araujo, otra más de Pedro Sánchez. Por eso sí, no hay que darle nada de oxígeno. Quiere controlar los medios de comunicación sí o sí y está intentando meter esa normativa europea para que los políticos digan lo que es verdad y lo que es mentira, en vez de que lo diga un juez, basándose en unas leyes. No, y además es que se están cargando de untar a todos estos medios, ¿no? 400 millones de euros creo que se han pactado ahora para este año, para todos los medios de comunicación. 400 millones de euros, que es muchísimo dinero, ¿eh? Después había visto en el BOE el miércoles pasado, que solo tuiteé en mis redes también, 8 millones de euros únicamente para podcast. Es decir, que esto es una fiesta total. Aquí el dinero, como decía Carmen Caslo, aquí parece que el dinero no es de nadie, el dinero público no es de nadie, aquí la fiesta es total, es absoluta y bueno, lamentablemente con respecto al tema de los medios de comunicación, lo que se quiere hacer es un relato completamente ficticio, un blanqueamiento de absolutamente todos los postulados socialistas, lamentablemente, blanquear este tipo de pactos y todo lo demás, abrir esa ventana de Overton que hemos dicho muchas veces, que nosotros hace años era imposible que estuviéramos manejando estas cosas que estamos hablando ahora mismo, y ahora la prensa cortesana es la que se ha aplicado en blanquear todos estos conceptos que hace años nos parecían escandalosos. Así que lamentablemente esto es una piedra más en este camino lamentable, ¿no? Lamentable de Sánchez. Pues amigos, es lamentable este ataque a la prensa libre que está haciendo el marxismo cultural, pero lógicamente, se lo voy a repetir una y mil veces, hay que seguir luchando porque Sánchez ahora mismo está en una situación límite. El sátrapa, amigos, está en una situación límite y solo hay que empujar un poquito para que caiga, lógicamente, políticamente hablando. Y límite, pues lo han pasado muchísimos españoles estas navidades, pero esa situación límite la han solucionado con estar de tos, porque se acuerdan ustedes que todas estas navidades, cuando han tomado una copita de más y estaban ya pues con unos dolores de cabeza terribles al día siguiente, se tomaron esta de tos, me hicieron caso y han disfrutado de estas navidades sin ningún dolor de cabeza. Pues amigos, para esas noches largas, largas, y para esas terribles resacas, está de tos. ¿Y dónde la puedo encontrar esta de tos? Pues en su tienda más cercana o directamente en naturhas.es o llamando al teléfono que viene en pantalla. Atención, 91-833-1335. Está de tos y olvídese de resaca. Y atención, nos vamos a publicidad. Pero después de publicidad llega la hora de la verdad. Atención a esas declaraciones del señor, de ese comisario Villarejo, que confirma lo que se dijo aquí el año pasado en un reportaje, que los servicios secretos franceses y los servicios secretos de Marruecos estaban detrás del 11M. Aquí, amigos, se hizo un reportaje que había hecho una organización saharaui que lo estaba denunciando y hablaba cómo el jefe de los servicios secretos de Marruecos había intervenido en el 11M y además coincide sus declaraciones con lo que dice Villarejo. En un chateau a 80 kilómetros de París se decidió, atención, se decidió según Villarejo y según estos señores, el atentado del 11M, el atentado que cambió la historia de España. Si ustedes quieren quitarse ya de dudas, no se pierdan lo que viene ahora, porque también vamos a hablar, como no, el gobierno de España saca al sicario que atentó contra el señor Vidal Cuadras
de los más perseguidos de Europa, de la lista de los más perseguidos de Europa. Todo esto lo vamos a ver después de publicidad. Si se van, amigos, si se van, pues al final no se van a enterar de la auténtica verdad. Y Sánchez y su presa cortesana le seguirán engañando. Unos minutos de publicidad y volvemos. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Le presentamos Life Watch, el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla. Life Watch está diseñado para funcionar como un reloj convencional, con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android. Úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto. También es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso. Simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre, medir nuestra frecuencia cardíaca, controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal. También puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño. Life Watch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada, un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted, porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia. Incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día, la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina, corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito. También podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla. Es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación. Oh, ¿no recuerda dónde dejó el teléfono? Con Life Watch no tendrá problemas para recuperarlo. Además, incluye una batería con una autonomía para 7 días. Compare eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga. Con Life Watch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina. Pero no solo eso, también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa. Llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia. Pero espere, que esto no es todo. Las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío. ¿Ha oído bien? Si se da mucha prisa, el envío puede salirle completamente gratis. Así que no pierdan más tiempo y llamen ya, porque esta oferta es exclusiva para la televisión. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.